La Champions League, la Copa Europea más respetada está acá y espera que alguien se atreva a llevársela. La definición está difícil, yo no me decido. ¿Quién ganará? Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy les abrimos las puertas para que ustedes y la ansiedad que han venido acumulando pasen adelante y nos acompañen en esta intensa final con Marito Kempes. Soy Fernando Palomo, del Borussia Dortmund contra el Real Madrid. Fíjate que parece que ayer empezamos con 32 equipos y ya, Fernando, estamos en la final. Qué linda final que nos espera de la Champions League. Yo nunca pude terminar. Mal de la pasa. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Metámonos a la formación del Borussia Dortmund. En la portería, Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck. Trabajará en la defensa junto a Mats Hummels. Sabitzer saldrá con Henry Chan en la mitad del campo. Y la idea es que acompañen al único delantero del equipo y formen un tridente. Hay mucha motivación por ver el partido que se viene por delante. Lo de Jude Bellingham provoca eso, por ejemplo. A ver, decir, ¿qué te puedo agregar, Fernando? Es el segundo goleador de esta competencia. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Antonio Rüdiger trabajará junto a Nacho en la defensa. Valverde saldrá junto a Bellingham en la mitad. Los dos delanteros del equipo son los que buscarán dañar al rival sin piedad. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Atento que se viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se pone en ventaja en esta final de la Champions! Y vemos, Fernando, otra vez la repetición de la jugada. Cómo los deja todo Sancho con la boca abierta, ¿eh? Sancho, que es un jugador joven, con mucho apetito, es el gol, ¿eh? No tiene problemas para ganar la posición y marcar el golazo. No se lo puede creer, pero es posible. El gol ese hace que el equipo esté abajo y el técnico tiene que reaccionar. A ver si tiene respuesta el Real Madrid para empatar este partido. Tchouaméni, Carvajal, ahí la tiene, ha recuperado el balón, se escapa de su marca, puede venir el gol de Valen, ¡formidable! Pero es que reaccionó como cuando te meten lleno en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Está bien ahí nomás para clavarle bien a donde lo mandó. ¿Hubo alguna vez, Mario, interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron. Después del Mundial del 78 se escucharon algunos rumores, pero no me dejaban salir de la noche. Bien bloqueado ese disparo. Esta puede ser buena para la contra. Con la pelota Julian Brandt, Carvajal. Final de la primera parte, tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo qué se viene en el complemento.
se viene el complemento del partido. Un gol en la diferencia que está por ahora manteniendo arriba el Dortmund. Rodrigo, ahí está. La tiene Dani Carvajal. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Emre Can. Grande Mena, qué buen pase metió. De un contragolpe mortal. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarlo fuerte. Este señor prefirió pegarlo fuerte y terminó la pelota en un golazo. Tenemos cambio en el Real Madrid. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Savitzer. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Kobel. Se queda bien arriba, lo aprovecharon la presión. Toni Kroos. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. Cabezazo y atrapado como si nada. Cambio en el Dortmund. Me toca Bellingham. Bellingham. ¿Qué otra cosa se podía esperar de la final de la UEFA Champions League? Un gol que llega con drama. Es un gol muy importante y ahora la responsabilidad queda al contrario. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. A esta distancia no esperaba la consulta. Y la alegría desborda el banco de suplentes. Se celebra la victoria de momento. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Atento aquí, el peligro, no se alejan, tapado uno más. Bueno, pelota de la chica. Acá no pasa nada, a otra cosa. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada. Cuando pensábamos que estaba todo cerrado, Mario, llega este empate. Digno de una final de la UEFA Champions. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. A veces conviene la fuerza y a veces conviene la vida. Este eligió lo primero, la fuerza le dio con algo. Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. ¡Qué buena bocha metiste! Ahí la juega Vinicius. Ojo que pueden pensar en la contra desde acá. Se acerca el final, se acerca el gol que les puede dar el triunfo. Al piso y la pelota afuera, saque de banda. Ahí nomás se cortó el ataque. Y con lo último evitado que se vaya.
Se juega ya el minuto 90 de este partido. Y el silbato que nos cuenta que nos vamos a la larga. Habrá, sí señoras y señores, 30 minutos más de fútbol. Se mueve la pelota ya para que arranque la largue. Tenemos una final de la UEFA Champions League muy feliz. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Ahora Lien Chomeny. Ahí está Carvajal. Ahí va despejando. Vamos a ver cuándo se cansa este arquero de parar pelota, porque así el empate no se rompe. Y bueno, veamos si pueden crear algo. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Buena pelota entre líneas, hay chance. Buen pase para habilitar, seguía la jugada, pero levantaron la bandera. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. ¡Le pega ahora! ¡Gol! ¡Solo pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal para que llegara al arco! Esa pelota iba muy bien colocada, iba con mucha fuerza a pesar de la distancia. Así se termina el primer tiempo extra. Número 20, Marcel Sabitzer. Último tramo de la larga en esta final de la Champions. Última posibilidad para no llegar a los penales. Por el centro ahora. Lo tiene de Jimmy. Cari para Jimmy. Una muy buena tapada del arquero. Qué importante puede ser este tiro de esquina. Si lo saca bien, lo empatan. Tiro de esquina al centro del área. ¡Qué cerca estuvo ese córner! Elevado, puede ser bueno. Y ahora solo quedan 7 minutos en el reloj. Ahí tiene la pelota. ¿Y ahora qué puede hacer? Acá hay Orsay. Hay 5 minutos más en este tiempo extra. Este pase tiene potencial. Acá estaba en posición adelantada Orsay. Excelente, quitó la pelota. Estaba pidiendo por apoyo, ahí los tiene. Sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento le están haciendo atentos que la jugada sigue el tapadón del arquero. ¡Ahí está! La pelota quedó ahí nomás para empujarla. El oportunismo del jugador atacante del equipo contrario hizo lo que tenía que hacer.
esperar el fallo del arquero. Pero los defensas, ¿dónde estaban los defensas? Por eso convirtió lo más tranquilito que pudo. Y esta histórica final de la Champions League va a tener otro capítulo, el de los penales. Hay mucha presión sobre el primer pateador. Esto seguro ha clavado el penal. Preparado ya para patear esta pena máxima o una máxima pena si no lo convierte. ¡Qué bien ha clavado ese penal! Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría, ¿eh? ¡Qué grande Kummel! ¡Y la pelota dentro! Y ahí está toda la mirada puesta en él. ¡Lo ha tapado! ¡Espectacular! Si anota este gol, ganarán el partido. Ni quiero imaginar la presión que está viviendo. ¡A la mano del arquero nomás! La verdad, Fernando, tampoco digamos que lo complicó mucho, ¿eh? Encima de todo. Y eso es lo que están demostrando, además, que todos los sinsabores de la campaña ahora quedan atrás. Nadie le dice la otra vez que te dije que íbamos a ganar. No, mucho menos. Esto dentro de media horita a lo mejor se acuerdan. Ahora, nada de nada. Ahora todo lo que viven es de los papelitos, de la música, del cántico de sus hinchas, de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos. Merecidísimo, tras tanto esfuerzo. Ahí lo tienen. Y esto es lo maravilloso del fútbol, Mario. No se olviden que esto no lo han hecho solos. No, ni mucho menos. Yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita, que es la hinchada. Y ahora le toca a ellos también festejar. Y vaya si lo van a hacer, quizás tanto como lo hagan los jugadores. Impresionantes escenas acá. Postal que quedará como recuerdo magnífico de una gesta maravillosa. Y fíjate que esta es la foto que ellos han intentado sacarse muchas veces y recién hoy la han podido conseguir.